Rivas Osejo, Rodas Malca, Santillana Paredes, Valdés Farías y Verde Heidegger. 21 votos a favor. Y Walter Ascona, con licencia, presidente. Gracias. En el sentido del voto por el vocero de Alianza para el Progreso de la congresista Omonte. Sí, la congresista Carmen Omonte también a favor. Grupo parlamentario FEDEPAP, el sentido de su voto. A favor. Arequipa Torres Julia, Benítez Agurto Alfredo, Cayguaray Gambini Luz, Cayagua Barrientos Wilmer, Céspedes Cárdenas de Velázquez, Guamán Champi Juan de Dios, Guamaní Machaca Nelly, Gutarra Ramos Robledo, Machaca Mamani Raúl, Núñez Marrero Carmen, Oceda Yucra Daniel, Pineda Santos Isaías, Raime Marín Alcides, Retamoso Lezama María Cristina, Lancada Frepap a favor, Rubio Gariza Richard licencias, gracias. Grupo Parlamentario Fuerza Popular, el sentido de su voto. Presidente, Alonso Fernández, Ayasta Díaz, Chávez Cusido, Columbus Murata, Lizana Santos, Mesías Ramírez, Pichilingue Gómez, Pineda Chaca, Silupuinga, Trujillo Segarra, Valer Collado, Vigo Gutiérrez, Vivanco Reyes, Sara Tantón, 14 votos a favor, Tito Ortega, con licencia por salud. Grupo Parlamentario Unión por el Perú, el sentido de su voto. Los 13 votos a favor, congresista Alarcón Tejada, Napasa Quispe, Bartolo Romero, Chagua Payano, Choña Contreras, Chavarría Vilcatoma, Lozano y Nostroza, Mamani Barriga, Maqueda Chávez, Mendoza Marquina, Pantoja Calvo, Ramos Zapana y Vera Antonio, todos a favor. Grupo Parlamentario Podemos Perú, en sentido de su voto. Señor presidente, un ratito, estoy terminando de contabilizar los votos, por favor. Grupo Parlamentario Somos Perú, en sentido de su voto. La bancada de Somos Perú, Norman Encastre, Guillermo Aliaga, Raimundo Dioses, Grimaldo Vázquez, Mariano Yupanqui, Jorge Pérez, César González, Beto Barrio Nuevo, Matilde Fernández, Felicita Tocto y Renán Espinosa, los 11 votos a favor. Grupo Parlamentario Partido Morado, el sentido de su voto. Señor presidente del Partido Morado, Gino Costa a favor, Alberto de Belaunde a favor, Miguel González a favor, Carolina Lizárraga a favor, José Núñez a favor, Daniel Olivares a favor, Angélica Palomino a favor, Francisco Sagasti a favor y Zenaida Solís a favor. 9 votos a favor. Muchas gracias, señor presidente. Grupo Parlamentario Frente Amplio, en sentido de su voto. Continúe con Acción Popular, relator, por favor. Grupo Parlamentario Acción Popular, en sentido de su voto. Señor presidente, a través de la relatoría, la votación nominal de Acción Popular es como sigue: Aguilar Zamora, Arapa Roque, Burga Chuquipiondo. Voy a repetir, presidente. Aguilar Zamora a favor, Arapa Roque a favor, Burga Chuquipiondo en abstención, Campos Villalobos a favor, Durán a favor, Fabián Díaz a favor, García Oviedo a favor, Guibo Bicharteaga a favor, Inga Sales a favor, Lazo Villón a favor, Yao y Romero a favor, Novoa Cruzado a favor, Oyola Rodríguez a favor, Paredes Aguirre a favor, Pérez Ochoa a favor, Roel Alba a favor, Ruiz Pinedo a favor, Saavedra Charán a favor,
Salinas López a favor, Simeón Hurtado a favor, Troyes Delgado a favor, Vázquez Becerra a favor, Rivera Guerra no se ha podido comunicar, Bajonero Olivas no se ha podido comunicar, Burga Chuquipiondo, cambio de abstención a favor. Gracias, señor presidente. Rivera Guerra a favor, señor presidente. A través del vocero, por favor. Sí, por favor, no se preocupe, lo hago en estos momentos. Congresista Rivera Guerra Walter, a favor. Gracias, presidente. Podemos Perú, por favor, sentido de su voto. Señor presidente, la votación de Podemos Perú es la siguiente: Urresti Helera, Almerín Veramendi, Cabrera Vega, Castillo Oliva, Espinosa Velarde, Flores Villega, Gallardo Becerra, García Rodríguez, Cupió Ríos, Luna y Sánchez Luis, los 11 votos a favor. Grupo Parlamentario Frente Amplio, el sentido de su voto. Gracias, señor relator. Rocío Silva, Absalón Montoya, Mirta Vázquez, José Luis Ancalle, Lenín Bazán, Iván Quispi, Lenín Chejo, a favor. Con licencia, Fernández Chacón. Muchas gracias. Congresista Contreras Bautista, el sentido de su voto. A favor. Señor presidente, el resultado de la votación: 124 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Con 124 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifique el artículo 21 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para la creación de la circunscripción de electores peruanos residentes en el extranjero. De conformidad con el artículo 78 del reglamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Presidente, por favor, la palabra. Adelante, presidente de la Comisión de Constitución. Muchísimas gracias, señor presidente, y no puedo ocultar mi satisfacción y mi alegría en nombre de todo el Pleno del Congreso de la República. Rara vez se ve unanimidad, ninguna abstención y ningún voto en contra. Yo creo que la representación nacional tiene conciencia justamente de los problemas y de los viejos anhelos relegados injustamente durante décadas de nuestros peruanos en el extranjero. Así que, sin más ni más, señor presidente, no podemos esperar un día más de los 25 años que ya han esperado nuestra peruana en el extranjero, así que yo le rogaría que se exonere el trámite de la segunda votación y que se pase nuevamente a votación para que este tema quede finiquitado el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 667, 4182, 4751, 5008, 5123 y 5469. Por consiguiente, se aprueba la ley que modifica el artículo 21 de la ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones para la creación de la circunscripción de electores peruanos residentes en el extranjero. Siguiente tema. Se le consulta al presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, si es que el tema que ha quedado en un cuarto intermedio respecto a la eliminación